Recientemente, y debido a lo que está sucediendo en México, con eso de que nos quieren repoblar, es el plan de la ONU, junto con López Obrador, quieren repoblar todo el sureste de México con la intención de repoblar todo México, y que nos estamos enterando que lo que quieren es acabar con los mexicanos, pues me vino a la mente que hace ya tiempo vi un documental sobre un experimento. Es un experimento que hicieron con ratas y se llama el experimento Universo 25. Estamos hablando de que se hicieron estos experimentos allá después de la Segunda Guerra Mundial, en el 49, 1949 aproximadamente, y bueno, les voy a reducir rápidamente lo que pasó. En un espacio delimitado donde había suficiente agua y comida, pusieron unas ratas y éstas empezaron a procrearse o ratones como quieran llamarlos y llegó un momento en que ya estaba sobrepoblado el lugar el lugar tenía varios espacios y empezaron a dividirse en grupos y después empezaron a tener guerra entre esos grupos por el espacio en todo momento tuvieron agua y comida suficiente en ningún momento se les quitó agua o comida pues para evitar que fuera una guerra o que hubiera problemas por comida. Siempre tuvieron agua y comida. Después de esas guerras hubo alianzas entre ellos, entre esos grupos, contra otros grupos. Y después de eso hubo violencia dentro de los mismos grupos y llegó a haber hasta canibalismo. Llegó el momento en que las hembras dejaron de tener, de procrear. Eh, hubo lesbianismo, hubo mucha homosexualidad, hubo de todo. Y inclusive las madres empezaban a comerse a las crías siendo que había comida y que había agua. Al final empezó a caer la población hasta que al final quedaron un par de machos ya que no podían reproducirse y unas 23 hembras, muchas de ellas en, en etapa de reproducción. Y fue la extinción. De eso trata el universo 25. Ha sido recreado varias veces en varios países con los mismos resultados. Pueden verlo en internet, pueden revisarlo, van a encontrar amplia información, son documentales enteros, yo se los acabo de reducir en tres minutos. Véanlos para que podamos empezar a entrar en tema a este plan migratorio que tiene la ONU para México y este plan de repoblación de todo el planeta. La ONU está hablando de reducir el 95% de la población. Quieren que haya hasta 500 millones de personas en todo el orbe, en todo el planeta. De eso están hablando. Y la única forma que yo veo que esto pueda ser una realidad va a tener que ser a través de una epidemia, de una pandemia. Es que de otra forma no puede ser. Para que queden los sobrevivientes y así puedan ellos crear su nuevo orden, bueno, el nuevo orden mundial es parte de, ¿eh? o sea, no crean ustedes que es el final, sino forma parte de esta trama que están haciendo que al final quieren que seamos pocos pobladores y dije bien seamos porque mientras esa élite domine el mundo y esa élite seamos nosotros la cosa va bien ¿entienden? o sea creo que sobran mucha gente pero sobran de allá no sobran de acá como dijo el expresidente Salinas de Gortari. Estamos jodidos todos ustedes. Mientras seamos nosotros los que sobrevivamos a todo esto y seamos nosotros los que guiemos al mundo, la cosa va bien. Pero creo que no son los planes de esa gente. Ya en otros videos voy a empezar a, a entrar en este tema. Se llama, eh, para empezar, empiecen ustedes a investigar Universo 25. Es un experimento de sobrepoblación. Chequenlo.